A todos y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends, y esta vez os traigo la review de Hassas Tour, monstruo que pude crear con células hace ya un par de semanas. Lo que pasa es que hasta hoy no he tenido tiempo para hacer la review. O que, bueno, o que no me apetecía simplemente, y me apetecía pues grabar otro tipo de vídeos antes. Entonces, ya por fin os la traigo. Vamos a subir a nivel 100 a este monstruo. Monstruo bastante bueno de tiniebla, monstruo de efectos. Que el juputo me ha salido con <coughs> un espacio de runas solamente. Así que tendremos que pagar ahora gemas para abrir el segundo y el tercero, pero bueno, no pasa nada y que bueno en su momento hice su análisis cuando ya salió por primera vez al juego y tío me pone nervioso por favor que puedes dejar de irte fuera de la pantalla eso es un bug tío que tienen que arreglar ya me pone súper nervioso estar haciendo la review de un monstruo y que cada vez que hace su animación se va fuera de la pantalla mira ¡Hala! ¡Hasta luego! Y ahora tengo un bulto negro ahí a la izquierda. Me pone nervioso, tío, estar hablando de un monstruo y que se vea un bulto negro únicamente. Pero no es cosa mía. Es el juego que se ha bugueado desde hace un par de actualizaciones y todos los malditos monstruos hacen eso. Pero todos, o sea, creo que todos. No sé, a ver, este. Bright, ¿no? ilumínanos usted con su gran animación. Si es que tiene. A lo mejor es que la tengo que alimentar. No, así, ah, mira, ahí está, ahí está la animación. ¿Esta se queda? Ah, pues por ahí se queda, no. Pues Hasastur es distinto y Hasastur se va. Hace su animación y dice: "Venga, amigo, hasta luego. No me apetece aparecer en tu review." En fin, Hazastur es un monstruo de efectos de los más rápidos de. no solo de tinieblas, sino de cualquier elemento. Tiene una velocidad muy alta. Que si no me equivoco, bueno, cuando hice su análisis lo comparé con Krampus. Porque tenían, me parece que ambos la misma velocidad. Además, ambos tenían un grupal para parar enemigos. Uno lo tiene de congelar y en este caso Hazastur lo tiene de, de posesión. Y ambos tienen un individual. Lo que pasa es que el de Krampus era un turno lo que para con congelar. Y este tiene un individual de dos turnos. Aparte de eso, Hazastur tiene un par de ataques más que son útiles para parar enemigos. Que ahora veremos, pero realmente el sistema es un poquito el mismo. Mira que había gente que se acababa cuando los comparaba a uno con el otro porque decía pero mismo, si no tienen nada que ver. Pero vamos a ver, la gente que me comenta MIBO, Hasstur y Krampus no tienen nada que ver. Me parece que no tienen mucha idea de Monster Legends porque ambos hacen el mismo papel, ambos tienen la misma velocidad, ambos son del mismo elemento, son dos controles, o sea. Son muy parecidos, o sea, que uno posea y otro congele, pues vale, no son iguales en ese aspecto. Pero al fin y al cabo, el objetivo de ambos ataques es parar a los enemigos. A mí me parece mucho mejor Hasastur. Si tuviese que comparar entre los dos, pero del tirón me quedo con Hasastur. Porque prefiero mil veces una posesión antes que un congelar. Posesión, puedes poseer a un monstruo todos los turnos. Y además se va a atacar a sí mismo. Y más desde la última actualización, que incluso si lo pones en defensa, es muy buena el, el efecto de posesión. Así que yo me quedo con Hastur del tirón. Pertenece a dos libros, que es el inframundo y el Legiones del mal, así que no está mal la cantidad. Y luego, pues el ataque especial, tiene sangrado y noqueo. Que es un efecto pues distinto al que paras con los ataques normales. Que eso está muy bien. Por si en algún caso tienes suerte, te sale el ataque especial y los enemigos son inmunes a la posesión. Pues usas acosador estelar. Y puedes noquearlos, incluso sangrarlos y hacerles mucho daño. Así que la verdad que en ese aspecto, Hasas está muy bien. Krampus realmente hace también lo mismo. Krampus tiene un grupal de noqueo en el ataque especial. O sea que, de, de verdad, que todavía me rayo la cabeza por la noche pensando en por qué la, había un par de suscriptores, además súper pesados, diciendo que por qué comparo a Krampus con Hasasur. O sea, ¿qué problema hay? El, es que sigo sin ver el problema. Pero bueno, es dejando ese tema aparte, ¿qué ataques eh, deberíais dejar en Hasasur? Pues bueno, eh, básicamente creo que ya tengo los ataques aprendidos. Pero bueno, dejarme que lo mire, creo que sí. Bueno, me falta uno por aprender. O sea, el primer ataque que es esencial en Krampus es ser sin cara. Es el grupal que tiene para parar enemigos y es básicamente un grupal con posesión y pesadillas. Así que este va a ser el típico ataque que hacemos al empezar el combate. Porque paramos a los tres enemigos a la vez. Una vez que hemos hecho este ataque, tenemos el, la segunda forma de parar enemigo que es miles de formas. Mira, <laughs> ¿Qué, qué, ¿Qué lo diría? Segunda forma, miles de formas. Ha <laughs> sido casualidad, ¿eh? No, no lo he hecho queriendo. Dice, provoca mucho daño por tiniebla y puede poseer a los objetivos durante dos turnos a los objetivos, pero que yo sepa esto es individual, ¿vale? A no ser que esté bugueado, ahora lo probaremos. Pero en teoría debería de ser un individual de posesión de dos turnos. Si por casualidad es un grupal bugueado, es que en, en inglés también lo pone, may possess targets for two turns, o sea, yo que sé, ahora veremos si si es grupal o no, si es grupal pues mira, genial, o sea, genial no, es, sería buenísimo, pero es que es un ataque de categoría 2 Me parece extraño, eh, que sea un grupal Pero vamos, de hecho es que tengo ya curiosidad Lo voy a probar ahora mismo en el mapa de aventuras Es que pone, puede poseer a los objetivos En plural, no sé, me extraña tanto Que eso sea un grupal Pero why not, probémoslo Es de nivel 40 el casas tour que tengo ahora mismo Por eso me estoy yendo para atrás en el mapa de aventura, Porque si no como que me van a reventar un poquito eh, Por ejemplo aquí puede venir bien Estos enemigos que tienen, inmunidad a la confusión, perfecto Perfecto, pues eh, Simplemente bajamos hasta abajo que muchos monstruos el 40, como que no tengo. Así que lo vamos a encontrar rápido. Venga, tú puedes, Mimpo, tú puedes. Ya quedan menos legendarios. Eh, casi no tengo monstruos en, en la isla. Casi no tengo nada. Venga, queda menos, queda menos, vale, aquí lo tenemos, Vamos a ver Tour con estos dos de poco nivel para que ataques Casas Tour. El primero, vale. Pues vamos a probar eso. Vamos a probar a. De hecho, me gustaría probar varios ataques. De momento vamos a probar miles de formas. Y es individual de posición, ¿vale? O sea, no entiendo por qué la descripción pone. ¿Ve? Este tipo de cosas confunden mucho. Y no sé si es que yo lo he leído mal o qué Pero no, o sea, es un individual de posesión De hecho no ha puesto ni fallo en los otros dos O sea, que no es que haya fallado, es que simplemente Es un individual, me ha confundido por un momento Y he pensado, a ver si es que va a tener dos grupales Pero no, no, y este Este sí que es un, un grupal, vale, este poseería los tres Uno de ellos ya está poseído porque es dos turnos Lo que posee el otro ataque Y aplica pesadillas, vale, así que como veis, estos serían los dos ataques esenciales en Hasastur. Tour. Eh, tanto el grupal de posesión como el individual. Porque primero normalmente se hace el grupal. A no ser que te estés enfrentando a un monstruo que digas tú, mí, imagínate, un criotán. Que está ahora de moda, que, que lo hemos conseguido todo el mundo. Todo el mundo. Yo he, eh, ya me ha pasado varias veces que he poseído a un criotán y me ha hecho el ataque Scadi Que da turno extra de energía. Pues en, un, en caso de que no quieras tener ese problema con criotán, pues lo posees dos turnos y te arriesgas a que te ataquen los otros dos. Ahí ya viene un poco... A salir la estrategia de cada uno. Voy a probar también Dientáculo, ya que estamos. En teoría dice elimina el 50% de energía de todos los objetivos, pero quiero probarlo y solamente sea uno. Vale, pues hemos descubierto dos bugs de descripciones en, este, en esta prueba del mapa de aventuras. Así que me alegro de haberlo probado porque acabamos de ver que Dientáculo es un ataque muy malo. De hecho, este ataque creo que no se lo tenía pensado aprender porque hay otro que hace más o menos lo mismo, pero que sí que es grupal. Esto es... Vale, este ataque tiene cero de cooldown. Eh, puede poseer con un 50%. A lo mejor hay alguno que se lo deja. En mi caso yo creo que no se lo voy a dejar. Pero dejad que vea qué ataques me falta. Porque creo que tiene que salir uno que también va en cuestión de energía y tal. Bueno, este coteo de energía. Oye, falta un ataque de categoría 3 que todavía no me ha salido ni una vez. O soy yo. O es el dientaculo el que... Voy a mirarlo en la wiki. Hay un ataque de categoría 3 que estoy seguro, seguro, seguro. Sí. De Crawling Chaos. No me ha salido ni una vez, tío. Caos raptante. Este es el ataque que no ha salido ninguna vez. Que gasta además cero de energía. Claro, este ataque es muy bueno y hace. Hace counter -tetis de nuevo. Un poco, no tanto, pero lo hace. Dice: Elimina el 50% de la energía de todos los objetivos, aplica goteo de energía y otorga un 70% de energía a todos los aliados. En la wiki pone que es un 50, ¿eh? No un 70. Así que me estoy oliendo otro bug. Pero vamos a probarlo ahora. Si me sale el ataque, claro. Porque es que si no me sale. Pero tío, por favor. Mira, esto ya. Esto es de broma, ¿eh? O Se debería de salirme ese ataque. No me sale. Estoy flipando, o sea, voy a cambiar este ataque A ver si es por eso que no me sale Porque no para de salirme a venir a él Como ese ataque no lo quiero, porque ya hemos visto que es bastante malo Y más comparado con lo que tenemos que aprender Luego a hablaré de la noche del tentáculo Pero me, me falta ese ataque, tío, por favor, que estoy viendo que voy a llegar a nivel 100 Y no me va a salir Pero tío, ¿qué me estás contando? Aquí lo tenemos, Dios, me estoy poniendo nervioso Es la primera vez que llego hasta un nivel tan alto Y no me ha salido ni una sola vez el ataque Por lo menos no me ha parecido verlo, ¿vale? A lo mejor estoy empanado, lo siento Pero me ha parecido que no me ha salido ni una vez Cabo Raptante, venga, se lo aprendemos del tirón. Básicamente, este ataque lo probaremos ahora, pero en si sí no está mal escrito. Por cero de energía nos recargamos un 70% De la energía a todos los aliados, que eso ya digo Si nos ha hecho Tetis devoradores está perfecto Porque, en fin, no conseguimos Turno extra y nosotros vamos a perder nuestros Turnos, pero por lo menos los aliados Que vienen a continuación ya van a tener energía Y nosotros también la tendremos para el siguiente turno Así que es mucho mejor que una recarga Y además le quitamos 50% de energía A todos los objetivos enemigos, así que eso eh, Más el goteo, que el goteo pues eh, Eliminó un 15, le vamos a dejar también A los enemigos con bastante poca energía, así que Este ataque, ya digo, contra devoradores de energía y ataques de ese estilo viene muy bien, y siempre que queramos recargar, en vez de recargar, haremos caos reptante. Porque, ¿para qué vamos a recargar si tenemos un ataque que por cero de energía nos da un 70%? O sea, es que no nos hace falta casi recargar, a no ser que nos volvamos a quedar sin energía y el tiempo de cooldown sigue activo, ¿vale? Eso sería una de las opciones. Entonces, ahora mismo ya tenemos el Sin Cara, miles de formas y caos Restante que me parecen tres habilidades esenciales en Tour. Ahora llega el momento de la cuarta habilidad, que tengo una duda y no sé si la voy a poder cambiar y tal, pero bueno. Tenemos ahora mismo la Noche del Tentáculo. Este ataque proporciona. Mmm... Inmunidad a las tinieblas, ¿vale? Que hace que los ataques de tinieblas no nos quiten vida ¿Ok? Hasta ahí bien Inmunidad a la posesión, también bien Inmunidad a las pesadillas La cosa es que este ataque a mí pff, no me termina de convencer demasiado Y yo tendría una segunda opción Un plan B para los que tampoco le convence demasiado Porque a mí no me convence demasiado este ataque porque bueno, inmunidad a las tinieblas, a Hassastur le va a dar un poco igual, porque es de tinieblas, o sea, no le va a quitar mucha vida. Inmunidad a las pesadillas, ¿para qué? Si eres inmune a las pesadillas. Inmunidad a la posesión, ¿para qué? Si eres inmune a la posesión también. O sea, este ataque en Hazastur no tiene sentido, pero eh, pero, cuidado que esto es, en teoría, un grupal a todos los aliados, ¿vale? Entonces los quiero probar, porque si no es un grupal, se lo quito del tirón, ¿vale? Lo lógico es que sea un grupal. Pero como nunca se sabe, ya vamos a probar estos dos últimos ataques antes de entrar en PvP y antes de dejarlos, definitivamente. En el 219, creo que ya hay monstruos al 80 y pico. No, al 100 todavía. me Cago en todo. Vamos más para atrás. Porque si es un individual, sería malísimo. De hecho, no tiene sentido que sea un individual. Pero yo que sé, por probar. Que muchas veces nunca se sabe con estas cosas. Aquí lo que pasa es que me he ido demasiado atrás y tengo demasiado nivel. Pero bueno, para probar un ataque está bien. De hecho, mira, este no lo mato. Hace, hacemos la noche del tentáculo y a ver. Sí, inmunidad a la exposición, pesadilla, tal y cual, ¿vale? Es un grupal. O sea, que este ataque a lo que es Hasastur, no le proporciona nada más. O sea, sin nada. Inmunidad a, a las tinieblas que de por sí ya le va a quitar poca vida. O sea, casi nada. Buen suicidio el de Pirox, por cierto. Eh, pero viene muy bien, pues básicamente para los aliados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que opino yo? qué es lo que le falta a Kasastur. Una de las cosas que le falta es un ataque de cero de cooldown. Y como habéis visto antes, hay un ataque de cero de cooldown de posesión. O sea, mi recomendación sería que si no os convence nada ese, ese ataque y sabéis además que vais a utilizar a Kasastur con monstruos que ya son inmunes a la posesión o que ya son inmunes a tal pues en ese caso, a lo mejor os conviene dejar más ese ataque de cerdo de culto Yo le voy a dejar este, porque como no sé dónde voy a utilizar a Gensastur, prefiero tener ese ataque que me. En fin, sirve para lo que sirve: quitarte inmunidades a las pesadillas, posesiones y un poquito menos de daño de tiniebla. En guerras contra tiniebla, si, si tienes un atacante de tiniebla en el otro equipo, pues está muy bien. Imagínate General Nishan, que tiene dos grupales de tiniebla, ya eso no te hace nada, ¿vale? Para ese tipo de cosas está muy bien, pero claro, igualmente te comes cor cortes Tormentoso, que es de tipo especial, te comes todavía ataques, o sea que. Eh... Bueno No es un ataque muy bueno Es el que menos me convence Desde luego de... De sur Pero bueno Y vamos a probar ya por último Caos Restante Caos Restante Fijaros En este caso da 70 de energía Quita... Vale, vale, vale Ya entiendo cómo va No le quita entonces la energía A todo el equipo enemigo ¿Vale? La... Es que... Uf, estas descripciones, tío Es que son, es un ataque tan complejo Primer fallo de, del ataque ese no da un 70% de energía, ¿vale? Da un 50%. Si os habéis fijado, da 70, y 70 es la mitad de 140. O sea que no da un 70, sino un 50% de energía, ¿vale? Primer fallo de ese ataque de la descripción. Segundo fallo, que no tiene por qué ser fallo, es que elimina solamente el 50% del objetivo. Que no sé cómo lo pondrá escrito, pero yo he entendido que era a todos. Pero no, solamente al objetivo. Y luego el goteo sí que es a todos los enemigos. Y la energía ha sido grupal, ¿vale? Entonces, vamos, si no he visto mal. Lo vamos a hacer de nuevo para verlo bien y ya con eso hemos visto cómo funcionan los cuatro ataques, vale, se lo hacemos por ejemplo ahora acá, restante a este, y como veis suma 50% de energía a todos los aliados, Menos a Golcor no, ha fallado, puede fallar tío, ¿qué me estás contando? Y ahora este sí que le ha quitado la mitad, pero cómo funciona esto tío, cómo funciona esto, me está rayando tío, me está rayando mucho, voy a leerlo, elimina el 50% de la energía de todos los objetivos. En teoría debería de ser grupal. Antes que ha pasado, que ha fallado. Aplica goteo de energía a todos los objetivos. Eso lo ha hecho bien. Y otorga 70%. 70% no es porque ya hemos visto que nos ha dado la mitad. No 70%. A lo mejor es que no. O sea, a lo mejor es que tengo toda la energía ahí por eso. Pero yo creo que no. Porque en la wiki pone 50% y tiene toda la pinta de que está mal escrito. Pero vamos, lo hacemos otra vez. A ver que yo vea bien. Sí, ahora lo ha hecho todo el mundo. Pues ha fallado antes dos veces y no sé por qué. Porque si tuviese endurecimiento lo entendería, pero no hay nadie con endurecimiento. ¿Soy yo qué ha pasado, tío? ¿Alguien me lo explica? Aquí ya yo me pierdo. No lo sé, pues pff, funciona raro el ataque. Me, no sé. Después, ahora lo probaremos en PvP a ver qué es lo que ocurre. Pero no me, no me queda muy claro qué es lo que ha ocurrido. Porque antes ha fallado en Golcor. Si no estaba ni cegado, ni Golcor tenía endurecimiento como para tener una excusa para que falle. Antes también ha fallado... Me ha aparecido en uno de ellos, que no me le ha quitado la mitad de energía. Quizás es de un 50% de probabilidades. En la wiki desde luego no pone nada de eso. En la wiki no. No sé, estoy mirando, pero no pone nada en la wiki. Pues no tengo ni idea, gente. Pero bueno, el ataque igualmente bueno es, porque por cero de energía puedes hacer algo. No, no tienes que recargar y ya está. Es como una recarga, pero con cositas extra. O sea, no está nada mal. Y, y la noche del tentáculo, pues ya lo que he dicho. Si alguno sabe que lo va a utilizar con inmunes a las posesiones y tal... Pues en ese caso, o incluso con el rasgo de abominación, es que este ataque entonces no te serviría casi de nada. En ese caso, yo que sí, sí que os de, diría que os podría venir bien dejar algún ataque con cero de cooldown para quitaros otro problema de en medio que se llama Timerion con recuperaciones activadas. Como por ejemplo inagotable. Inagotable es un ataque muy malo, ¿vale? Ya os lo digo. Lo podéis utilizar todos los turnos, pero realmente es una posesión del 50% de más individual. No merece la pena dejar este ataque normalmente, pero como digo, en algún caso extremo en el que sepas que la noche del tentáculo no te vale para nada, pues por lo menos le dejas este ataque. Que si te encuentras un Timerion, pues mira, todavía tienes una posibilidad con una poquita de suerte de poder poseer a uno de los enemigos y liársela. ¿Vale? Entonces, yo no lo veo tan exageradamente malo esto, pero cabe ahí la posibilidad. Como yo seguramente no lo voy a utilizar con inmunes a la exposición y tal, pues el este ataque me puede venir útil y se lo voy a dejar. Y ya, como digo, el acosador estelar este lo hemos visto, el ataque especial. Ahora probaremos en PvP. Y bueno, le abrimos los tres espacios de runas. ¿Y qué runas le vamos a poner? Pues... Uy, espérate, si sí, está a nivel 80. Ya decía, yo digo, ¿qué estadísticas más raras tiene este Casas Tour? Digo, está potenciado para abajo o algo. <laughs> vale, vale. Oye, pues debería de mandar un mensaje al support con todos los busques descubiertos de Casas Tour, porque hay, hay varios, varios bastantes ataques mal escritos. O por lo menos me lo ha parecido a mí. Vamos, desde luego los que he desaprendido sí que estaban mal. El tercero tiene pinta de que simplemente es de un 50% o algo así y no lo pone o yo qué sé qué pasa. Como veis, velocidad bastante alta, 3.531. Y pues evidentemente las runas que le vamos a poner son tres de velocidad individual y va a ser nuestro monstruo de efectos. Su papel es atacar el primero en el combate y poseer a todos los enemigos nada más empezar. Así que tendremos que tener ahora cuidado en el PvP de no enfrentarnos a eh, inmunes a la posesión y cosas por el estilo. Vale, pues de atacante voy a dejar al Lord Mamón para probarlo un poquito más. Eh, que hice su review ayer. Y me gusta por pues, los últimos monstruos que voy haciendo sus reviews seguir utilizándolos en siguientes reviews y tal. Y vamos completando un poquito un equipos y tal. Eh, así que bueno, metemos a Jazz de monstruos defectos. De lo armamos de atacante. Y nos haría falta un support que, por cambiar un poquito, voy a quitar a firina y voy a meter otra cosa. Eh, no sé exactamente el qué, pero bueno. Hasai, quizá. No, Hasai es que no me convence mucho. Me vendría bien, por ejemplo, un Muflo. Muflow. Muflow del 105 me viene muy bien. Además, me da bastante velocidad grupal al equipo. Y tiene congelar, noqueo. Y con Hassestur tenemos posesión. Y luego mamos tiene también congelar. O sea, tenemos un equipo muy completo en cuanto a control de, de combate. Así que ya es cuestión de buscar un enemigo a nivel 100, si es posible. Pero vamos, tiene pinta de que no. De que incluso en 3400 copas todo el mundo tiene monstruos ranqueados. Vale, mira, aquí ha salido dos: Arun Kamar o TCP, 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 TCP. IP, IP. Pues vamos a ir contra el TCP. Sí, me gusta más que un Timerion y Krampus y Belaval. Me gusta bastante más. Así que en este caso, eh, va a tope con el voltaic. <laughs> Creo que podemos perder, eh, bastante fácil, si os digo la verdad. Porque aquí eh, ataco solamente yo y ya me contaréis cómo, cómo paro a voltaic con una posesión. Como no tenga agresión electrodinámica, estamos jodidos. A aquí se me ocurren varias opciones. Una sería eh, caos restante. Dejamos a voltaic a mitad de energía y así no nos quita tanto. Otra opción sería poseerle durante dos turnos y que se ataque a sí mismo un par de veces. Pero es que con las runas que tiene, una runa de, de, de fuerza de nivel 9 y tal, a sí mismo no se va a matar, a no ser que haga el ataque especial. Y a sus compañeros a lo mejor matar alguno, pero después me mataría a mí. Entonces yo creo que aquí lo más Bueno, es que también después atacan los otros, tío. Es que estoy en un problema, ¿eh? Y es que tengo dos monstruos de agua, es que me va a reventar el Voltaic ese increíble. Y encima tiene endurecimiento, que puede incluso fallar los ataques. Madre mía, tío, me, me, la, me he metido en este combate creyendo que era guay, igual que era el monstruo de efecto y me la he liado con ese Voltaic. Es que tú no puede parar a un Voltaic. No puede, básicamente. Uf, ¿Qué opciones? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago aquí? Es que la noche del tentáculo no, no sirve para nada. Quitarle mitad de energía, es que yo creo que hasta con mitad de energía me revienta. Pero vamos a hacer eso. O sea, es que lo que veo que hace, me puedo comer menos daño. Así que hacemos esto. Vale, le quitamos toda energía, ahora ha funcionado bien. Y además con el goteo, en cuanto caga un par de ataques Se va a quedar sin energía y tiene que recargar, así que es lo mejorcillo Mira, ha recargado pronto Vale, pues ha funcionado bastante bien la estrategia Ahora el problema es que los demás me atacan Pero bueno, mientras no me la líen demasiado Y por lo menos están medio sin energía Me ha congelado ese tour. Confío en ti, Lord Mammoth A ver, eh, a Voltaic hay que pararlo como sea Así que aquí vamos a, a intentar parar a Voltaic Sí Vamos a intentar parar Voltaic y para eso lo congelamos. Así que bien hecho lo más. Has parado a ese, los otros están sin energía, así que buena. Más o menos. Oye, pues no es. No es nada malo, ¿eh? Ese saque para parar un Voltaic, ahora que me he dado cuenta. Porque, claro, le quitas mitad de energía de un tirón. Y luego con el goteo, que eso a lo mejor falla porque tiene endurecimiento. Pero si no falla, le vas quitando en cada turno extra, en este caso, 50 de energía. Que, por qué tanto? Porque es un. ¿Verdad, tío? ¿Por qué le quito 50? ¿Va por porcentaje o qué? Sí, es un 15%. Había leído yo antes 15 de energía, pero es un 15% lo que le quita. Vale. ¿Ponía 15 o ponía 15%? Y lo he leído yo mal. No lo sé, pero bueno. 15% es lo que le, le estás quitando. Vale, pues en este caso, con jasas Tour. Hmm. Estoy pensando. Si hacer miles de formas. Y puedo hacer dos turnos a Voltaic o hacer otra cosa. A ver, después... Puedo parar con Muflow o a Minotaurus O sea que voy a intentar poseerlo dos formas Mierda, ha fallado, ha fallado Y aquí es donde me la he liado Pero bueno, con primero te congelaré Podemos pararlo Bien Y ahora con Muflow es cuestión de parar a Minotaurus ¿Qué? El Voltai, tío, es muy peligroso Como dejes que te ataque Y más con esa runa, te mata casi seguro Vale, hacemos avalancha golpeadora Ahí está, congelamos a todos Y ya, Esto ya está bajo control totalmente es muy raro que aquí vaya a salir algo mal. A ver qué ataques tenemos disponibles. Vale, ser sin cara es que en este caso pues no hace mucho, pero mira, matamos a Voltáis, poseemos a Minotaurus, así que no está mal utilizarlo en este momento. Ha fallado en White Walker, pero no, da igual porque está congelado igualmente. Así que me da, me da igual. Ahora hacemos el grupal de tipo especial, que es, es un buen momento desde luego. Y vamos haciendo ya algo de daño. ¡Eh! ¡Y va a salido Acosador Estelar! Bien, 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 porque vamos a poder ver la animación sin tener que pelear contra el Fire Negro. Muy bonita la animación, un colazo y hasta luego. ¿Vale? No. <coughs> Madre mía, la garganta. No es nada del otro mundo la animación, pero lo que es, el, es que está muy bien, ¿vale? Bastante daño. Eh, es más rapidita la animación, que muchas veces eso se agradece, ¿eh? Que hay animaciones que se llevan la vida haciendo cosas. Este simplemente pega un coletazo, noquea a los enemigos, hace daño, sangra. Y, en fin, está bastante bien la verdad que me está gustando Casas Tour, ¿eh? lo estoy probando y me está me está gustando bastante eh, evidentemente aunque lo haya comparado con Krampus al principio es, es que es mucho mejor que Krampus eso sea, lo tengo eso lo tengo muy claro cuando yo lo comparo con uno es porque se parecen pero no es porque sean igual de buenos <laughs> eso eso también lo tenéis que tener claro además Krampus es un monstruo que se utiliza bastante por lo menos antes ya es que ahora los que están. Los nuevos pollos están utilizando nuevos monstruos defectos de como. Como Hassastur. En mis tiempos mozos era Krampus lo que se compraba la gente. Vale, pues. Eh, sí, venga, vamos a luchar contra este otro enemigo. A ver qué tal. Trampa pestilente. Disminuye la vida máxima. Bueno. Vale, ataco yo primero y después Tetis. En este caso que ataca Tetis, una opción muy buena sería hacer caos restante, para asegurarnos de que no va a poder hacer devoradores de energía. Sería una muy buena opción. Otra buena opción sería poseerla, pero es que como tiene el, el efecto este duro, puede que falle, y es lo que me da miedo. Tiene un par de reliquias, en ¿eh? cuidado. Aumenta el poder de un aliado y, y elimina la energía. Y este tras ser golpeado elimina puntos de energía de un enemigo aleatorio. Y además da prisa. Eh, y este, cuando termina el turno si hay enemigo congelados, congelado, tal, vale. Este es que el problema que aquí tenemos un inmune a la posesión. Y ese es uno de los problemas de, de tour que solamente tiene posesiones. Entonces, si te encuentras a un enemigo a la posesión, la lías un poco. Es que Caos Restante no para a Galante, pero es que el grupo al de, de, de poseer tampoco. Pero en este caso me la voy a jugar porque es que igualmente atacan los tres seguidos. Entonces, prefiero que ataque solamente Galante y que me quite de en medio dos de ellos. Pero, uff. Bueno, pesadillas, lo bueno es que quita un poco de energía, ¿verdad? Diría yo que al impactar quita energía, entonces no podría utilizar devoradores. Y falla, tío. Sí, sí que quita energía. Pero como ha fallado en Tetis, porque no había. ¿Por qué? Why not? Fallemos en el monstruo más importante y ya está Pero sí, quita un poquito de energía Entonces si hubiera impactado el ataque le quitamos 20 de energía Que eso hace ya que no puede utilizar devoradores porque necesita full energía En este caso, pues nos jodemos porque ha fallado Lo bueno es que con caos restante podemos recargar la energía de nuestros aliados Lo malo es que nuestros aliados atacan antes de Hases Tour. Y vamos a tener que recargar igualmente Así que esto es lo peor que nos podía pasar Pero bueno La vida es dura Vamos a ver Báculo de energía Vengadora, dale. En total, si estoy a cero. Mejor que me la quita ahora. ¿Y esta regeneración? Ah, eso ha sido de Frostwrath, ¿no? Seguramente cuando estaba poseído me la habrá dado. Bueno, pues mira, lo malo es que estoy cegado. Y tiene pinta de que no, no voy a hacer mucho. Vale, lo que voy a hacer con. Con lo hermamoz es congelar a, a Galante, que es el problema, tío. Es el problema porque no puedo poseerlo. Entonces, mejor así. Ahora, con este, de nuevo estoy cegado, porque me ha cegado Galante a todos los monstruos. Pero a ver si consigo congelar. A los dos de atrás. Nada, ¿no? Bueno, he congelado a Tetis. Algo es. No, con la ceguera, la verdad que mucha esperanza no tenía. Y ahora aquí podríamos o utilizar la noche esta. O eh, jugárnosla. Quizás a intentar parar a, a Frostwrath. Sería otra opción. Con caos restante. A ver, fallar puede fallar. Pero la energía nos la daría igualmente. Pero como tenemos regeneración, en este caso da un poco igual. Así que utilizar miles de formas. Si fallo, bueno. Eh, se ha intentado, ¿no? Estandarte furioso. Man, como está congelado, me da igual que sea de fuerza. A ver, aquí el problema es que Frostquat va a atacar. Porque Galante y Tetis están parados ahora mismo. Además, sin energía, así que no hay problema. Oh Fu, tú, amuleto de prisa. Empiezan los turnos locos, verás tú. Es que me da un coraje la, la prisa esa, tío. Porque verás tú los turnos. Lo comenta a la velocidad de 170. En teoría. Y vuelve a atacar, tío. Es que está bugueado esa mierda. De verdad lo digo. Está bugueado. Pero como aumentando 170 a la velocidad de un monstruo. Atacas dos veces seguida. Es que antes me salió, de verdad lo digo. Antes me salió un combate que no estaba ni grabándolo. Utilizó un monstruo. El estandarte de... Mmm, Furioso era. El que da velocidad. El amuleto de prisa este. En fin. Se dio prisa. Y que alguien me cuente, por favor, científicamente. Como un monstruo. Que tiene 5041 de velocidad. Y los míos tienen casi lo mismo. Menos los mamós que es lentísimo. Como dándose cien y pico de, de, de velocidad, de repente ataca dos veces seguida. Es que es lo más absurdo del mundo. Pues eso lo hizo antes y atacó tres veces seguidas un monstruo. Está bugueado, tío. Pero es que no es, no es la reliquia lo que está bugueado. Es la velocidad en Monster Legend. Nunca, nunca funciona bien. Ni lentitud, ni prisa, ni como toques la velocidad, te cargas el juego, tío. Me, me toca muchísimo me, la moral, eh, eso, esos efectos. Porque es que no lo corrigen. Y, y encima sacan reliquias que te toquetean la velocidad. Es que de verdad me pone de los nervios. Ay, madre mía. Ay, relájate ahí mismo que... Que no quiero cabrearme en ese vídeo, pero de verdad, vaya tela con la velocidad. Menos mal que, que este combate me da un poco igual. Pero lo que no me da igual es que tengan fallos de estos todo el rato y no se corrijan, tío. Por favor, arreglen ya la velocidad, tío. Y si quiere que funcione así, que alguien me lo explique bien, porque será que yo no lo he entendido. Pero por, por ese pequeño aumento de velocidad dudo que alguien te haya atacado dos veces. Porque una runa de velocidad te aumenta muchísimo más la velocidad y simplemente el más rápido ataca primero. No atacas tantas veces primero En fin, me alguno me entenderá, otro no, me da igual. Yo creo que está funcionando mal. Yo no lo veo lógico que con esa reliquia ataques dos veces seguidas. En fin. Pero vamos, que igual digo con esa reliquia, con cualquier ataque que te da prisa, más o menos funciona igual. Es que los turnos se vuelven locos y sin sentido. Siempre, siempre pasa lo mismo. A ver, en este caso... Vamos a utilizar eh, el congelar aquí en Frosulaz, lo vamos a parar Joder con los fallos, tío Deja de fallar ataques, maldito equipo, tío, que está todavía cegado, ¿no? Supongo A ver, confío en Timuflo, sí, estamos todavía cegados, así que fallo todos los ataques eh, Vale, noqueo, podríamos noquear a alguien aquí también Y escudo mini, a ver, escudo mini no me vendría mal, ¿eh? No en porque estoy a punto de morir. Y como sé que voy a fallar el ataque que utilice, mejor hacemos el escudo mini, si os digo la verdad. Y al menos, pues con ese escudito mmm, podemos comermos, comernos más ataques sin morir. Vale, ha hecho top, tropas acuáticas de élite. A ver qué hace ahora. Ahora, Frostbur, el problema es que no va a fallar el ataque y voy a hacer cualquiera. A ver. Ventisca penetrante. Bien. Bien, el ataque especial. Why not? Venga, me ha matado a Hassastur, Me ha dejado sin energía a los otros. Me ha quitado los escudos. Pff, anda, que vamos bien. No había otro ataque, ¿verdad? Ahora que tenías potencial daño, el ataque especial. Vale, pues aquí nos ha dejado un poquito bastante en la mierda, ¿eh? O sea, no tenemos nada que hacer. Porque es que incluso si confundimos al enemigo le bajamos el daño y la precisión. Siguen teniendo precisión aumentada y no vamos a poder hacer nada más que hacer un poco de daño, que encima ha fallado los dos. Ya puestos a perder, perdemos bien, ¿no? Los ¿por qué vas a acertar un ataque? Tenía todavía la ceguera, ya es la duda, porque es que yo creo que se lo ha fallado sin ceguera. Pero bueno, vamos a salirnos del combate, ya que no hay mucho más que hacer. Me la ha me la empezado a liar, si os habéis dado cuenta, desde que se ha jugado la reliquia esa. Y me ha atacado el galante dos veces y ya ahí me ha descuadrado un poco todo. Esa reliquia no debería haber de haber de, dado dos turnos a galante porque no funciona así. Te aumenta un poco la velocidad. Pero es que es más, ¿sabes lo que se buguea? Porque ya me fijé antes cuando me lo, se bugueó sin grabar. Eh, lo que pasa es que te da velocidad durante un turno. Entonces, cuando se acaba ese turno donde tienes la velocidad extra, vuelves a tu velocidad normal y algo raro pasa dentro del juego que te hace volver a atacar, ¿vale? Ese es el problema. Que atacas dos veces cuando se te quita la velocidad. No sé, cosas raras. Vale, pues vamos a hacer el tercer y último combate. Yo creo que contra non por ejemplo. Monstruos al 110, 105, pero bueno, son monstruos lentitos y malos Así que no, es, es bastante fácil Es que como no sé qué runas tiene el enemigo, tío Yo que sé que, que este tío va a tener un Lagerchaun con runas de oro Yo entro y si tiene monstruos buenos, bien Y si no, pues mala suerte Bueno, va a ser un combate facilito entonces Vamos a empezar aquí haciendo ser sin cara El grupal de posesión Es que aquí... Además es que aquí no hay ningún inmune a la posesión Bien, ha fallado el Master Skill Verás tú, es que tío, como pierdo ya este combate Ya es que no, me he hecho la risa Yo creo que no lo debería de perder, pero bueno el Olaz Omega S ha salido bastante mal, nada más que me ha noqueado y envenenado y poco más a uno, así que si hubiera poseído a los Mamomoth a lo mejor habría tenido problemas porque se puede cargar a sus propios aliados, pero en este caso no ha salido muy mal. Vale, voy a utilizar el desprendimiento congelado para noquear a Master Skill y ya tenemos a los tres parados. Y ahora simplemente es cuestión de que los Moltus maten a su propio equipo y los Mamomoth le ayude ahora. Esto, esto es equipo antiguo, ¿eh? Los <laughs> Lormoltus, Lord Moltus, eh, Master Skill. Estos son todos monstruos súper antiguos. Menos Muflow, que no tanto. Y Hasastur, que es nuevo. Parece esto un, una pelea de, de hace dos años. Vale, pues vamos a utilizar en este caso miles de formas en Lord Moltus. Este de aquí está muy bien aquí, porque estamos poseyendo su atacante. Bueno, creo que tiene runas de fuerza y tal, ¿no? Sí, tiene dos de nivel 5, así que estamos poseyendo su atacante y eso está muy bien. Y en este caso voy. Voy a recargar. No quiero hacer nada más al Dormolto porque está poseído y me apetece que se ataque a sí mismo. Así que le dejamos tranquilo. Lo que sí que voy a hacer es aprender a morir para congelar más este skill y que no nos la vaya a liar. Eso por ahí. Vale. Voy a recargar también con. con las ranas. Se me acaba de olvidar el nombre. Muflow, Muflow. O sea, me he quedado, me he quedado pillado. No, digo, ¿Cómo se llama la zona esta? <laughs> me pasa a veces, me pasa a veces de que digo, uy, se me olvida el nombre, pero de repente, ¿eh? sin venir a cuento. Vale, vamos a utilizar la noche del tentáculo, que esto no le hace nada ni a los ni a Master Skill. Y así hacemos un poquito más de daño, nos damos inmunidades, bueno, yo qué sé, para hacer algo. Pero bueno, ya aquí es cuestión de esperar que los pues mata a sus compañeros. Y mientras, pues vamos congelando a, a Master Skill, que es el único que podría atacar, y lo tenemos todos bajo bastante control. Y ya está. Voy a recargar. Es que si quito la energía de Lord Moltu, ya no nos ataca a sí mismo. Y si le vuelvo, bueno, le, podré, le podría volver a poseer y tal pero para qué Va, Eso recargamos y así estamos a full de energía para el siguiente turno. Pero vamos, es que este combate ha sido muy fácil. No me lo esperaba con runas de oro en Lagerchaun, ni me esperaba tan malas runas en general. Pero bueno, es lo que hay. Es, a veces pasa que el combate es súper difícil, que me la lía una reliquia extraña o que el combate es súper fácil. Pero bueno, yo creo que hemos visto ya bastante bien cómo funciona Hassas Tour. Muy sencillo. Grupal de posesión, individual de posesión de dos turnos ataque antimedio Tetis, que no es tan bueno como otros ataques que hay anti Tetis por ahí del juego, pero está muy bien que no necesites mmm, tener energía para hacerlo. Eh, y luego pues tienes ese ataque de inmunidades, que en algún que otro caso, según los enemigos, pues te puede venir bien, que como digo, es sustituible por el ataque de 0 de cooldown con posesión del 50%, que no es un ataque muy bueno por sí solo, pero mmm, en, en algún caso en el que te activen las recuperaciones, es la única manera que tendrías de poder hacer algo más que recargar un par de turnos, así que... Ya hay cuestión de que cada uno haga un poco lo que quiere Y bueno, tercer combate terminado Por lo menos sumamos un poquito más de copas Que por cierto, creo que debería ya de cambiar mi equipo de defensa Y dejar de bajar copas porque estoy bajando demasiado ¿eh? Lo estoy notando de que estoy bajando demasiadas copas Voy a cambiar ya A Thierry Gambier Y vamos a poner A Voltaic Vamos a poner a Tankerion y vamos a poner a Undertaker, ¿vale? Aquí tenemos mi equipo de siempre. Ahora, ahora es cuando de repente me desconecto y me conecto y, y tengo 5.000 copas, ¿sabes? Porque a veces flipo. O sea, yo entiendo que la gente pueda perder contra este equipo más en las pocas copas que estoy yo. Pero macho, si ves que tengo este equipo puesto en defensa, no me ataques. Si sabes además que, que hay probabilidades de que pierdas. Es que de verdad, ¿eh? Estoy, muchas veces yo lo que hago es bajar copas queriendo para una vez que estoy en 3.500, como veis, salen combates más fáciles y más equilibrados para poder hacer una review con monstruos al fin. Sin tener que utilizar monstruos subidos. De de rango, y, y lo que pasa es que para no seguir bajando, pues pongo mi equipo normal. Pues cada vez que pongo mi equipo normal, se lía, porque llegan 30 mongolines y, me, y pierden contra mí, que yo no sé si es que pierden queriendo o qué, y vuelvo a subir a 4.000 copas, pero chasqueando los dedos, increíble. Así que por eso, en parte, no me preocupa demasiado el bajar tanto, porque digo, bueno, pongo mi equipo de defensa que ya vendrán pollos a estamparse contra Imigbo y darme copas, porque <laughs> a lo mejor yo creo, yo tengo la teoría de que me conocen, ven el nombre, me ven que pone mikbo ven mi equipo y dicen, hostia, voy a intentar ganar a Imigbo. Y se dan cuenta de que no es fácil matar a un tanquerion y más si no tienes monstruo subido de rango tal y cual no pero bueno otra teoría pues no tengo porque es lo que digo yo muchas veces busco enemigos y alguno que otro si os fijáis ahora salen todo fáciles pero si veo uno que me sale mega difícil que en este caso no hay simplemente no la ataco, ya la ataco a uno de los otros dos y dudo que en 3500 copas yo sea la única opción que hay. Entonces, por eso me extraña a veces. Pero bueno, hasta aquí la review de Hases Tour. tengo pendientes todavía un par de reviews más como comenté ayer, como la de Crixandre, la de Palax y tal, y hay gente que me está preguntando que ¿dónde conseguí a Tour, a Krixandre a Palax que no lo han visto en ningún evento? No lo he conseguido en evento como tal, sino simplemente me he comprado células en el laboratorio. Han dado células también en anteriores eventos, así de forma suelta. He pedido las que faltaban para llegar a las 100 a través del equipo. Así que ha sido un proceso largo. O sea, no es que yo haya conseguido el huevo de Hassastur en ningún sitio. Simplemente, pues tengo células de muchos monstruos que voy poco a poco pidiendo. De hecho, mirad, ahora mismo el siguiente que podría pedir. Eh, iba a ser Panda Claus, pero Panda Claus ya la meto con un cofre y aparte todavía me tienen que dar unas pocas más. Incógnita, por ejemplo. Incógnita, tengo, cien, tengo 55 de 100. Pues podría pedir, si alguien tiene 45, pues la creo y hago su review. Igual que de Ringer, igual que cualquiera que ponga aquí sobre 100 y me falte. Por ejemplo, Rador tengo 45 sobre 100. Por Rador igual. O Leviana, o Boyanoi o Botai. Y todo esto lo que hago es que cada vez que me compro gemas y hay una oferta de laboratorio... Pues me compro 20 de Rador, 20 de Leviana, 20 de Botai y 20 más 20 más 20 Al final cuando llega un tiempecillo pues tengo siempre como 5 o 6 monstruos para hacer reviews nuevos Como en este caso son estos Pero si no recuerdo mal, en el caso de Casas Tour es que dieron sus células en uno de los laberintos últimos O, o eventos últimos, no me acuerdo cuál era Pero era, me acuerdo que, que, vamos, conseguí sus células por ahí que en ese caso no, no han sido todas comparadas del laboratorio. Pero vamos, que esa es la forma: creando, creándolo a través de células. Así que nada, gente, espero que os haya gustado la review de casa Tour y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!